Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. En el día de hoy vamos a continuar con la serie de videos que estábamos tratando acerca de una breve introducción al protocolo favorito de todos, por supuesto, que es BGP. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de ingeniería de tráfico, que es una característica que nos va a permitir dar el pasito siguiente más allá de nuestro entendimiento de BGP. Así que comencemos. ¿Qué es ingeniería de tráfico? ¿A qué lo llamamos nosotros ingeniería de tráfico? Es principalmente tener una administración para poder controlar y administrar el flujo de datos en nuestras redes. ¿Por qué quisiéramos meter mano en el flujo de datos? Por supuesto, para lo que siempre nombramos en nuestros videos, mejorar rendimiento, eficacia, disponibilidad. ¿Cómo vamos a influir nosotros en ingeniería de tráfico? Principalmente mediante la selección de rutas que estamos distribuyendo a través de BGP, y con esto vamos a tratar de influenciar la distribución del tráfico según nosotros queremos que se efectúe. ¿Por qué queremos hacer esto? Es la buena pregunta. Principalmente para hacer un uso eficiente de los recursos que tengamos asignados y de los circuitos que tengamos con nuestros peers o proveedores. Todo esto para dar una buena experiencia al usuario. Para algo estamos. Es nuestro oficio. A eso nos dedicamos. Principalmente para evitar la congestión en nuestros circuitos, para bajar la latencia hacia ciertos destinos que quisiéramos tener baja latencia, y mejorar la disponibilidad mediante las técnicas de ingeniería que utilicemos. Con eso nos puede llegar a mejorar la disponibilidad de algunos destinos que podamos aprender acerca en BGP. ¿Cuándo tenemos que hacer ingeniería de tráfico? Por supuesto, cuando tenemos BGP, para lo que estamos haciendo este video. Si estás multi-home, tenés más de una conexión BGP hacia afuera, puede ser en uno o más sitios. Si tenés una o más sitios y esos circuitos están desbalanceados, puedes tener un circuito de 1 giga, uno de 10 y uno de 100. Si tenés algún circuito, aunque tenga menor capacidad, pero quizá tiene mejor latencia hacia algunos destinos, esto sería el caso de que esté conectado a un exchange, un IXP o que tenga un servicio de SDN. Y algunos circuitos que tienen simplemente mejor conectividad que otros. Pueden tener mejor latencia, puede tener muy buen ancho de banda, pero quizás la distancia es mucho menor, o tienen un acuerdo de algún ancho de banda comprometido con ciertos peers o ciertos destinos que son los que a vos te interesan. Otro caso donde nos interesa hacer ingeniería de tráfico y que por ahí no se nombra tanto es cuando hay problemas de propagación de rutas. Al día de hoy puede haber problemas en la propagación de rutas BGP. La causa es desconocida, aunque sospechamos de ciertas casas en particular, o pueden ser múltiples causas juntas al mismo tiempo. ¿Qué sería una causa desconocida? Por ejemplo, si vos anunciás una ruta por BGP, al momento que tu equipo se apaga en seco, no alcanzó a mandar el withdraw, por ejemplo, esa ruta va a seguir instalada en el equipo, idealmente hasta que pase el tiempo del hold time y ese peer BGP se declara muerto. Sin embargo, en algunas plataformas, por problemas de implementación, y no se crean que son simplemente en malas plataformas, en muy buenas plataformas se pasa igualmente, hay algunas rutas que se quedan pegadas, es lo que se llama el problema del stock route. Hay un draft de un RFC que la idea es ponerle un hold timer a los anuncios de BGP para tener un temporizador adicional a esas rutas. No es muy frecuente, pero pasa y te puede traer unos grandes dolores de cabeza. Sobre todo, nosotros queremos hacer ingeniería de tráfico porque es muy divertido. Para algo nos dedicamos a esto. Antes de arrancar, vamos a pisar el del medio. Recordemos el algoritmo de selección de rutas. Wait, local pref, originator, aspat más corto, origin, met más bajo, pat externo, mucho mejor que interno, router ID más bajo, y si todo coincide, la ruta más vieja. Primero veamos la ingeniería del tráfico saliente, o lo que sería el tráfico outbound, como se suele llamar. Esto nos va a influenciar cómo nuestro tráfico sale de nuestra red.
Principalmente vamos a usar wait, pero por favor no, ya vamos a ver por qué. Local preference, ESPath, rutas más específicas y luego, como siempre, los viejos serán los mejores. Wait, ¿por qué digo yo que no lo uses? Porque es propietario de Cisco. En algunas plataformas puede existir, no tenemos nada en contra de Cisco acá, lo amamos, pero este atributo no es transitivo, no pasa de un sistema autónomo a otro y no se anuncia a otros routers. Es solo existe en el router donde lo configures y nada más. Y en muchas plataformas no existe siquiera. Así que si lo tenés implementado, te va a servir, pero de a poco intenta planear una migración para utilizar el siguiente atributo que nosotros te vamos a recomendar, que es Local Preference. Esto es estándar de BGP, es algo que lo podés cambiar, por supuesto. Y la idea es que este atributo sí se transmite a otros routers. Local Preference, recordemos, es 100 por default. Más alto es mejor. Y lo que vos vas a poder hacer, por ejemplo, en Cisco, con un route map, con un policy statement en Junos, con un filtro de rutas en otras plataformas como Microtik, es cambiar el valor del Local Preference para subirlo o bajarlo de las rutas que vos estés recibiendo para mejorar la elección de esa ruta. Por ejemplo, en este output ejemplo que tenemos acá, tenés dos rutas aprendidas para el mismo destino, 1110/24. Puede ser el mismo o diferentes next hop. Y el local preference en uno es mucho mejor que el local preference de otro. ¿Cuál ruta va a ser la elegida? Por supuesto, la que tiene mejor local preference. Eso lo puedes cambiar, como hacíamos con cualquier configuración de política que tenga tu equipo. ESPath, luego. Este también es un atributo estándar, por supuesto, es el mecanismo de prevención de loops en BGP. No es ajustable, no se modifica, y acá he puesto una aclaración muy chiquita, lo podés llegar a hacer, pero mucho ojo, probablemente no hace falta que te compliques la vida con eso. Es transitivo, por supuesto que se anuncia a otros routers, porque es el mecanismo de prevención de loops en BGP. Y el ESPath lo que nos va a decir es que más corto es mejor, porque queda más cerca. Si te fijas acá, misma ruta de ejemplo, de que hemos cambiado la política. Esto es como lo estamos recibiendo de afuera, por ejemplo. No hemos cambiado ninguna política local en el equipo. Esta ruta es la mejor porque lo estamos recibiendo con un ESPath más cortito. En este caso tenemos solamente 3 sistemas autónomos en el medio, mientras que en este tenemos 5. Más corto, mejor, queda más cerca. Finalmente, rutas más específicas, porque la elección de rutas funciona de esa manera. Más directo, más específico, es mejor. He tratado en este video de tratar de tener siempre capturas de equipo que estén en producción, cambiándole el hostname, por supuesto. Este es un equipo que está en producción, estamos recibiendo rutas de UniXP. Si te fijas, tenemos una ruta para el 15197.60/23 y luego para un pequeñito /24. Que está dentro de este /23. Diferente es Next Hop, pero por supuesto, esta ruta es más específica para la red 60/24. Esta ruta va a ser la mejor y no esta, aunque incluya la red interior. Es más específica. Otra opción para nuestro balanceo de carga y ingeniería de tráfico saliente es ECMP, Equal Cost Multipath. En breve nos significa que nos da lo mismo por dónde sale esto. Tenemos muchos next hop para el mismo destino. Se suele utilizar mucho cuando tienes muchas rutas por default con diferentes next hop, o también puede ser para rutas que no son default pero que comparten el mismo diferente next hop. Puede que te requiera alguna configuración adicional si tu next hop está en diferentes sistemas autónomos. Por ejemplo, en este caso tenés una ruta por default, pero tenés dos next hop para esa ruta por default, ambos por supuesto aprendidos en BGP 100.126.0.2, 100.126.0.10, cada uno por una VLAN distinta incluso, pero la ruta sigue siendo una sola, muy buena, porque está compartiendo el mismo salto. Al mismo tiempo, podés tener una combinación de ambos casos. ECMP, igual costo, multiple path, y UCMP,
costo desigual, pero multiple path igualmente. Puedes tener mismo caso, mucho next hop para el mismo destino y pueden estar desbalanceados. ¿Qué quiere decir esto? Vos tenés una ruta por default, por ejemplo, dos saltos aprendidos desde este camino, 112602, vía esto, 112602, vía esto. Fíjate que acá es de qué peer lo estás aprendiendo, y acá lo estás aprendiendo desde otro peer, pero el next hop es exactamente el mismo. Entonces vos podés tener por este lado dos caminos válidos y por este otro lado un solo camino válido. Pueden estar absolutamente desbalanceados. Por supuesto, en BGP, si tuviéramos el super extraño caso de que hubiera empate entre todos los atributos de las rutas que hemos recibido, incluso hasta que empaten el router ID, la ruta que vamos a elegir para enviar el tráfico saliente siempre va a ser la más vieja. Generalmente, el tráfico saliente no suele dar ningún problema. Es fácil de administrarlo porque ese tráfico lo manejamos nosotros. Sin embargo, el tráfico entrante suele prestarte un poquito de confusión. Y acá es donde BGP se transforma en un ejercicio de humildad y entender que nosotros no manejamos nuestro tráfico entrante por una sencilla razón. Porque no es nuestro. Vino originado desde otros sistemas autónomos que no son el nuestro. ¿Cómo hacemos entonces para hacer ingeniería de tráfico entrante o inbound para los amigos? Nosotros queremos decidir cómo queremos o esperamos, ojalá, que el tráfico ingrese a nuestra red. Nosotros podemos tener una mínima influencia sobre esto, pero nunca vamos a poder tener el control absoluto. ¿Por qué es esto? Porque simplemente ese tráfico no lo originamos nosotros. Puede venir de donde el originador decida. Sin embargo, podemos influenciarlo mediante mecanismos que son el ISPAT. No siempre el ISPAT, ya vamos a ver un caso muy particular. El Multi-Exit Discriminator y rutas específicas. ISPAT. ¿Qué quiere decir esto? El ISPAT es el camino de sistemas autónomos por el que pasó una ruta. Para una ruta que estemos originando nosotros desde nuestra red, por supuesto que el ISPAT es nosotros mismos y nadie más. Pero sí se puede modificar y según la plataforma se le puede poner cualquier cosa. Mucho cuidado con esto. Se le pueden incrustar otros sistemas autónomos que no sean el nuestro incluso. Mucho cuidado con esto. Es transitivo, por supuesto, si se anuncia a otros routers, porque es el mecanismo de prevención de loops. Más corto es mejor, porque queda más cerca. Hay menos cosas entre nosotros y nuestro destino. Vamos a ver un ejemplo. Este es un equipo en producción. Tiene una sesión BGP con Lumen en el AS3356. Podemos ver que hay muchos prefijos. Se están originando con un ISPAT nulo, porque lo estamos originando nosotros mismos. Y sin embargo, en otros prefijos, lo estamos originando con un ISPAT que le estamos realizando lo que se llama un prepend. Prepend es agregar otros sistemas autónomos después de lo que ya tiene agregado el ISPAT. Puede ser nuestro mismo sistema autónomo o puede ser otros. Mucho cuidado con eso, por favor. Vamos a romper todo, si no. Mismo equipo, pero en otro peer de BGP, con Unitas Global, en el AS1828. Mismos prefijos estamos originando, pero fíjense que para los mismos que recién teníamos un prepend en el ISPAT, que era más largo acá, en este caso el ISPAT es nosotros mismos y nadie más, no hay nada más en el camino. Se los muestro nuevamente para que puedan comparar la diferencia. Acá lo estamos incrustando 5 veces, acá simplemente no hay nada. ¿Cómo se compara esto? Del 3356 estamos enviándole, por ejemplo, este prefijo barra 21, 67.22.160 barra 21. Y al 1828 le estamos enviando el mismo prefijo, pero sin ningún ISPAT. ¿Qué va a suceder esto al momento de la elección global en Internet? Para destinos que estén conectados solamente con Lumen en el 3356, el único conocimiento de rutas que van a tener ellos es acerca de este prefijo, porque solo conocen Internet a través de este sistema autónomo. Sin embargo, para destino que estén multi-home y conozcan más información de rutas, no solo desde Lumen, puede ser desde
el 1828 o cualquier otro PIR que no sea Lumen, puede que el mejor prefijo sea este, porque ya están recibiendo un IESPAT más corto. De ninguna manera van a querer ir por este camino que es más largo. Y acá es donde se suele prestar la confusión. Nosotros podemos influenciar el tráfico que nos entra solamente. Y siempre, generalmente, vas a ver que queda un tráfico residual en el camino donde vos estás tratando de setear un prepend más alto. Y esto es porque vos no tenés control de quién está conectado con Lumen. Vos podés simplemente decirle, mirá, en lo posible, indicale a tus peers que este camino es más largo. Pero si tenés gente que está conectada exclusivamente a este peer y a nadie más, por supuesto que el único camino a internet es este y no hay otro. Entonces vos podés influenciar, pero no podés tener un control absoluto de cómo te llega el tráfico. Sin embargo, a pesar de que la IESPAT es una de las soluciones más frecuentes, no siempre se puede extender o alargar. ¿Por qué es esto? Si vos estás con dos links hacia arriba del mismo peer, supongamos dos BGP del mismo proveedor, Lumen, pongamos por ejemplo, tu vecino solamente ve un solo IESPAT. Lumen ve tu IESPAT y nadie más. Sin importar cuánto prepend vos le pongas, siempre va a estar a un solo AS de distancia. Estás conectado directo a este otro, aunque tengas dos links iguales. El IESPAT siempre va a ser el mismo. ¿Qué solución tenemos para este caso? El Multi-Exit Discriminator. Tenemos múltiples salidas y queremos realizar una discriminación de cuál es la preferida. En este caso, nosotros le vamos a indicar al peer cuál es la preferencia de ruta para salir del sistema autónomo en el caso de que haya múltiples puntos de salida. Pero esto es para el caso de nuestro peer, no para nosotros. Según setemos el valor del MED, nuestro peer lo puede honrar o puede ignorarlo. Por eso, generalmente, vamos a utilizar el IESPAT u otros métodos que vamos a seguir viendo ahora. Rutas específicas. ¿Por qué? Porque más específico es mejor. Así como funciona. Suponete en este caso, tenemos un peer acá, mismo equipo, le estamos anunciando un barra 22 y dos barras 24 que están dentro del mismo barra 22. Y luego otro peer completamente diferente que le estamos anunciando el mismo barra 22 que acá arriba, y le estamos anunciando el segundo pedacito de ese barra 22. Repasemos, acá tenemos los primeros dos barra 24 de ese barra 22 y acá los segundos dos barra 24 de ese barra 22. ¿Qué va a suceder esto? Que en esta conexión, en este peer, aunque nosotros le estemos anunciando el barra 22 grande, no quiere decir que todo el tráfico de ese barra 22 vaya a venir por acá, porque estamos anunciando unas rutas específicas por acá y unas rutas mucho más específicas del segundo pedacito del barra 22 se la estamos anunciando a otro peer. Eso va a causar que al momento de realizar la decisión en la tabla global de rutas, equipos que reciban el 80.0 barra 22, pero sin embargo reciban el 82.0 barra 24 por otro camino, van a preferir ese camino porque ya tiene una ruta más específica. Esto, así aunque sea muy sencillo de implementar y no requiera ninguna configuración extraña en absoluto, suele funcionar muy bien. Por supuesto, vos tenés que tener una estadística de qué tan pesado es el tráfico que estás recibiendo en cada uno de tus prefijos. Vamos a verlo en un video futuro cómo se hace eso. Sin embargo, el tráfico entrante nos suele dar otros desafíos que tenemos que tener en cuenta. Vos podés enviarle, por ejemplo, un valor del Multi-Exit Discriminator a tu peer, pero no tiene por qué darle bola. Puede ignorarlo completamente. Lo puede ignorar, lo puede pisar, o mucho mejor, ojalá tu peer te va a pedir que uses ingeniería de tráfico entrante con comunidades BGP. ¿Qué clase de ingeniería podemos hacer con comunidades BGP? Principalmente no exportar, no anunciar, mandar al diablo todo, cambio de local pref, clasificar según la zona geográfica del tráfico y clasificar según el tipo de tráfico que estamos recibiendo. ¿Qué es una comunidad? En realidad una comunidad es un pedacito, una etiqueta, un adorno que se le pone a una ruta que se anunció por BGP, como lo puedes ver acá.
Esto se usa del lado de quien recibe este anuncio BGP para agruparlas, para etiquetarlas con alguna metadata que nosotros le queremos poner a esa ruta que hemos recibido. Por ejemplo, en algunos casos hay operadores que les gusta ponerle en la comunidad. Al recibir una ruta, pone una comunidad que identifica el número de cliente interno. Esto además se utiliza para que los sistemas autónomos, vos, que puedas transmitir información adicional sobre cómo te gustaría que esa ruta se trate en BGP. Y recalco acá el gustaría. No hay nada que sea absolutamente estándar, sino que depende absolutamente de tu peer honrar la información que vos le estás mandando en las comunidades. Sin embargo, como se decidió que esto era bastante útil para mandar metadata asociada a la ruta BGP, se estableció un set de comunidades que se llaman bien conocidas. Por supuesto, como cada número de internet está definido por Ayana, lo pueden ver en videos anteriores. Y las principales que vamos a utilizar son No Export, No Advertise y Black Hole. Algunos operadores también definen sus propias comunidades y vos también podés completamente definir tus propias comunidades. Asegúrate, por las dudas, de no pisar alguna de las que ya están especificadas anteriormente. ¿Qué hace NoExport? Y depende del operador de la plataforma de tu fabricante honrar este atributo, aunque generalmente se honra. NoExport es 1 en decimal. Todas las rutas que se reciben con este atributo de comunidad no deberían anunciarte fuera de la confederación de tu sistema IBGP. Lo puedes ver en el video anterior, si no quedó claro que era confederación. La idea es que el sistema autónomo tiene que ser independiente y no parte de la confederación para que sea considerado su propia confederación. No se entendió nada, ¿no? Bueno, veamos qué otra opción tenemos. No Advertise. 2 en decimal. Todas las rutas que se reciben con este atributo no deben anunciarse a otro peer BGP. ¿Para qué te sirve esto? Por ejemplo, si vos estás hablando con un route server en un IXP, vos podés enviarle información de ruta al route server, pero vos no querés que ese route server lo reenvíe esa ruta al resto de los peers. Depende del route server honrar el comportamiento de esta comunidad. O vos podés simplemente hacerle saber a un peer BGP que vos estás ahí, pero vos no querés que ese peer BGP le haga saber a sus otros clientes de que vos estás ahí. Para eso podés utilizar No Advertise. Y la opción es mandar al diablo todo. Black Hole, esto es en hexa y se suele decir mandar al diablo porque en decimal es 666. El RFC 7999, perdón acá, dice que los proveedores pueden mandar una palabra clave en su configuración. Se sugiere Black Hole. Generalmente, dependiendo de la plataforma, no se implementa esto. ¿Qué es lo que hace Black Hole? Identifica una ruta que vos querés que se retire de la tabla de rutas. Y el tema del Black Hole se usa mucho para enviar rutas, por ejemplo, /32 o /128 en IPv6. Esto te va a permitir decirle a tu peer BGP que cierto host en particular vos crees que esté inalcanzable. ¿Para qué serviría esto si vos me decís, mirá, me estoy desconectando solo de internet? Sirve mucho si estás recibiendo un ataque de denegación de servicio, tráfico pesadísimo desde afuera, vos simplemente, en vez de pararlo mediante regla de firewall, con un Black Hole se lo envías a tu peer. Y tu peer, si respeta este Black Hole, previo acuerdo con vos, simplemente no va a tener una ruta válida para el host a donde está entrando ese tráfico maligno. Entonces te desconectas de internet, pero simplemente no te llega ese tráfico. En vez de pararlo con un firewall y consumir recursos del circuito, simplemente no te llega. Es mucho más sencillo. Otras comunidades que ya son de tu peer, que son las que define tu peer o que definís vos, estas no están estandarizadas. Por las dudas, pregúntale bien a tu account manager o al que sea que hable con tu peer. Y si no, te vas a onestep.net. Puede tener algunas, pero no hay garantía de que eso esté actualizado. En el caso de Lumen, ya que lo veníamos tomando de ejemplo, por ejemplo, tenés algunas comunidades que ellos te van a enviar para clasificar el tráfico según si es cliente o si es un peer. Te van a enviar esto o te van a enviar esto para que vos puedas identificar de dónde te está llegando esa ruta. Rutas que han llegado con error pueden llegar a venir con esa comunidad. Clasificación según ciudad o país o región. Por ejemplo, te van a enviar esto para identificarte los puntos de presencia más grandes según la ciudad.
según el país donde opere el operador, valga la redundancia, o según el continente o la región geográfica donde estén. Te puede llegar que es de Europa, te puede llegar que es de Asia o Pacífico, o te puede llegar que es de Latam. Vos, sin embargo, podés enviarle, y acá es donde vos podés enviar información a tu PIR para hacer ingeniería del tráfico que te entra a vos. ¿Cómo funciona esto? En vez de hacer un prepend vos y que tu proveedor lo pueda ignorar, simplemente le envías a una comunidad y va a decir, mira, yo enviándote esta comunidad, a todos los peers le haces un prepend de 1. O podés mandarle un sistema autónomo específico, depende del soporte de la comunidad. Eso te va a dar mucha holgura porque vos podés distanciarte de ciertas redes en internet mientras que no te distancias de otras en particular. El soporte de esta operación depende exclusivamente de tu peer, así que tenés que preguntarle primero. Asimismo, podés cambiarte el local preference, que es un atributo local para vos. Bueno, se lo podés enviar cambiado a tu peer, pero tu peer por supuesto lo va a ignorar porque es una ruta externa. Sin embargo, le podés enviar a una comunidad para que ellos hagan el cambio del local preference. Esto lo que hacen simplemente es chequear si tu ruta anunciada viene con esta clase de comunidad y hacen un match y un set para cambiar el valor de local preference. Fíjate que te lo podés bajar, no subir. Entonces siempre te va a mantener el default. Siempre esto en el caso del 3356. Preguntale a tu peer bien si ellos usan el mismo esquema o la misma convención. Finalmente, Black Hole. Fíjate que Lumen usa un concepto completamente diferente al de Black Hole. Ellos usan el 9999. Pueden utilizar otro, pueden utilizar el mismo. Siempre hay que preguntarle. Pero ya con eso ya te da bastante holgura. Y ya simplemente el hecho de poder setearte un prepend específico para algunos peers y para otros no, y poder cambiarte vos el local preference dentro de la red de tu peer, eso te da toda la holgura que necesitas en realidad. Es lo mismo que tener un ingeniero del otro lado diciéndole, mirá, quiero que a tal ruta me le pongas tal local preference. Sin embargo, que esto lo manejas vos, porque esa información de ruta la estás enviando vos a tu peer. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho. Les mando un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Chau, chau.